La Ruana del departamento de Boyacá. Pero sería posible encargarse de la distribución de las pegatinas, porque no sé cuándo algunos tendrán que salir. Ok, va a entregar ya las pegatinas. ¿Es posible más luz sobre las? Por favor, porque no quiero dormirme. Y si solo miro la oscuridad, voy a dormirme. El asunto de esta conferencia es el copyright versus comunidad. Contesta una pregunta que a veces me han preguntado después de una conferencia sobre el software libre. Preguntan si las ideas de software libre se aplican a otras cosas. Para que esta pregunta y su respuesta tengan sentido, tengo que explicar primero brevemente el software libre. Con el software hay dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. El primer caso es el software libre, porque para tener el control del programa, los usuarios necesitan unas libertades. Hay cuatro libertades esenciales, y estas libertades son cruciales en el asunto. La libertad cero es la de ejecutar el programa como quieras. La libertad 1 es la de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga tu informática como quieras. Estas dos libertades proporcionan el control individual a cualquier usuario, persona u organización. Pero no basta el control individual, porque la gran mayoría de los usuarios no saben programar, no son capaces de ejercer la libertad 1. Entonces, hace falta también el control colectivo. Para el control colectivo hacen falta la libertad 2 y la libertad 3. 2, de redistribuir copias exactas cuando quieras, y 3, de distribuir tus versiones cambiadas cuando quieras. Con estas dos libertades tenemos completamente el control colectivo, es decir, que cualquier grupo de usuarios que desee colaborar puede tener como grupo el control de su propia versión del programa. Entonces, el control colectivo no solo quiere decir al nivel de un país entero, no solo al nivel del mundo entero, sino a todos los niveles. Cualquier grupo de cualquier tamaño puede tener el control de su propia versión. Entonces, el software libre es el software que respeta la libertad y la comunidad de los usuarios. Pero, si los usuarios no tienen el control del programa, es el programa que tiene el control de los usuarios. Y siempre hay alguna entidad que tiene el control del programa. Y a través del programa, somete a sus usuarios. Entonces, el programa no libre es un yugo, es un instrumento de poder injusto. Por lo tanto, no debería existir. Y si quieres
hacer informática en libertad, necesitas hacerlo sin software privativo. Lo llamamos también software privativo porque priva de su libertad a sus usuarios. Es privativo, no privado. El software privado es otra cosa. Si escribes un programa y lo usas, es un programa privado. Este no es un problema ético. ¿Cómo no escribir y usar un programa? Y también, si tienes un programa libre, puedes hacer una versión modificada y usarla privadamente. También es un programa privado y es legítimo. Entonces, no estamos en contra del software privado, sino del software privativo. El software que, por su naturaleza de distribución, priva a los demás. Entonces, lancé el movimiento software libre en 83 y lancé el desarrollo de un sistema operativo que se llama GNU en inglés. Se escribe GNU y es un acrónimo recursivo, quiere decir GNU's not Unix, o GNU no es Unix. Pero en castellano se puede pronunciar GNU como si comenzara por N. Me dicen que es más fácil para los hispanohablantes. Y en español no causa confusión, pero en inglés sí causaría confusión. Hace falta pronunciarlo GNU. Hoy en día GNU se usa normalmente con un programa que se llama Linux. Es un kernel. Es un componente del sistema que usamos. La combinación entonces es GNU con Linux. Por favor, no sigas el error de llamar el sistema entero como Linux, porque esto sería no reconocer nuestro trabajo. Si dices GNU con Linux, reconoces el trabajo de ambos grupos. Y lo que es más importante acerca del software libre es que las escuelas tienen que enseñar únicamente software libre. Porque enseñar el uso de un programa privativo es implantar la dependencia a un producto, a una empresa. No se debe, va en contra de la misión social de la escuela, que es educar a buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. En la informática, es decir, en formar a usuarios hábiles del software libre y no implantar dependencia a programas privativos. Pero hay otras razones más profundas. Por ejemplo, hay gente que quiere aprender la programación. Hay los que tienen un talento para la programación. Y si usan un programa, quieren saber cómo lo hace. Pero cuando lo preguntan al profesor cómo lo hace, solo puede, si es privativo, solo puede contestarles: no podemos saberlo, es secreto. Es decir, que la educación no puede comenzar. Un programa privativo es el enemigo del espíritu de la educación y no debe ser tolerado en una escuela, porque las escuelas tienen que mostrar su lealtad al espíritu de la educación. Y cuando digo escuelas, lo digo en sentido muy amplio. También y todas las actividades educativas.
tienen que enseñar únicamente lo libre. Pero con software libre, la escuela puede ofrecer a todos los estudiantes la oportunidad de comprender cómo funciona y así aprender a programar bien. ¿Cómo se aprende a escribir bien el código? Con leer mucho código y escribir mucho código. Solo el software libre ofrece la oportunidad de leer el código de programas grandes que realmente se usan. Y luego hace falta escribir código para programas grandes. Pero al comienzo no sabes escribir todo un programa grande desde cero. Tienes que comenzar por lo pequeño. Pero ¿qué quiere decir lo pequeño en el desarrollo de programas grandes? Quiere decir escribir pequeños cambios en un programa grande. Solo el software libre ofrece la oportunidad de hacerlo. Entonces, para ofrecer a los estudiantes de talento en la programación la oportunidad de aprender bien ese campo, tienen que ser escuelas de software libre. Pero hay otra razón más profunda para la educación moral, la educación en la ciudadanía. Las escuelas, no basta que las escuelas enseñen los hechos y capacidades. Tienen que enseñar el espíritu de buena voluntad, el hábito de cooperar con los demás. Entonces, cada clase debe tener esta regla. Los alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase, incluso su código fuente, por si acaso alguien quiera aprender, porque esta clase es un lugar para compartir los conocimientos. Entonces, no se permite traer un programa privativo a esta clase. Pero la escuela tiene que seguir su propia regla. Tiene que traer únicamente software libre a la clase y compartir copias, incluso del software fuente, del código fuente, con todos en la clase. Todas las escuelas tienen el deber de migrar a software libre, y si tienes cualquier relación con una escuela, si eres estudiante, profesor, empleado, padre, es tu deber militar por la migración de la escuela al software libre. Pero me preguntaban hasta qué punto se puede extender estas ideas a otras cosas que no sean software. Y suelen preguntarlo sobre el hardware, es decir, objetos físicos. Pero este asunto no se aplica mucho a los objetos físicos. Primero, porque ¿qué querría decir aplicar esta misma idea de libertad a los objetos físicos? Serían las mismas cuatro libertades. Pero tienen sentido para objetos físicos. Primero, la libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. Para un objeto físico sería la libertad de usar el objeto como quieras. Y si eres dueño del objeto, sí puedes usarlo como quieras. Los objetos físicos no vienen con licencias restringiendo su uso. Hay cosas que serían ilegales que lo hagas con este objeto o no, pero el objeto mismo no lleva restricciones. Entonces tienes la libertad cero. Y la libertad uno es la de
estudiar y cambiar el código fuente del programa para que funcione y haga tu informática como quieras. Los objetos físicos no suelen tener código fuente, no se producen por compiladores. Entonces tendríamos que adaptar la libertad 1. Podría ser la libertad de estudiar y cambiar el objeto mismo. Y esta libertad tienes, pero en su aplicación práctica es muy limitada. Si el objeto es de madera, no es tan difícil cambiarlo y se hace. Pero si es de plástica, es casi imposible cambiarlo. ¿Qué podrías hacer? Si es un chip de procesador, cambiarlo es imposible. Entonces, tienes teóricamente la libertad 1 para los objetos físicos, pero su uso práctico es limitado. Pero la libertad 2 de hacer copias y distribuirlas no tiene sentido para objetos físicos, porque no hay copiadoras fuera de la ciencia ficción. Y tampoco la libertad 3. Si has podido cambiar un objeto físico, tampoco hay copiadoras para tu objeto modificado. Entonces, estas dos libertades no tienen sentido para los objetos físicos. Entonces, aplicar esta pregunta a los objetos físicos no tiene mucho interés, pero hay otras cosas para las cuales esta pregunta es muy importante, es decir, otras obras de las cuales podrías tener una copia. Y con la informática, con la tecnología digital, podrías usar, cambiar y copiar y distribuir estas obras. Entonces, la pregunta de si tienes la libertad de hacerlo, si deberías tener la libertad de hacerlo, tiene sentido y es una pregunta importante. Por lo general, si tienes una copia de una obra, la única cosa capaz de que restringiría lo que haces con la obra es el derecho de autor. En unos casos comienzan a imponer contratos y eso es malísimo, pero normalmente solo es el derecho de autor. Entonces podemos formular la misma pregunta desde el otro lado, diciendo qué debería decir la ley de derecho de autor. Para considerar esta pregunta es interesante considerar la historia del derecho de autor, que tiene una relación estrecha con la historia de la tecnología de copiar. Entonces, consideremos la historia. Copiar comenzó en el mundo antiguo. Se hacía leyendo un libro y escribiendo otra copia. Muy ineficiente, muy lento, pero tenía otras características interesantes. Por ejemplo, no tenía economía de escala. Hacer 10 copias duraría 10 veces el tiempo de hacer una. No necesitaba herramientas específicas, solo las herramientas para leer y escribir. Y tampoco necesitaba capacidades específicas, solo la capacidad de leer y escribir. Por lo tanto, había un sistema descentralizado de producción de copias, donde alguien tenía una copia y deseaba escribir otra, lo hacía.
En el mundo antiguo no había derecho de autor. No imaginaban la idea. Si tenías una copia y deseabas escribir otra, podías. Excepto en el caso de que el príncipe local detestaba ese libro, en este caso podía castigarte muy fuerte. Lo que no es el derecho de autor, sino algo bastante cercano, la censura. Hay una relación estrecha, histórica, entre la censura y el derecho de autor. Y fue así durante, era así durante milenios. Pero luego hubo un avance en la tecnología de copiar la imprenta, que era capaz de producir muchas copias mucho más rápidamente. Hacía más eficiente la copia, pero de manera no uniforme. Aquí está la situación en el mundo antiguo: la producción masiva de copias y la producción de copias individuales, igualmente poco eficiente. Con la imprenta teníamos esta situación: la producción masiva mucho más eficiente, pero la producción individual de copias no ha beneficiado en nada, porque la manera más eficiente todavía era copiar a la mano. Porque la imprenta tiene una economía de escala. Preparar la tipografía cuesta mucho tiempo, mucho más que escribir una copia. Pero luego podías usar la prensa para hacer rápidamente muchas copias idénticas. Otra diferencia: la imprenta usa herramientas muy caras que las personas letradas mayormente no tenían y tampoco sabían usarlas, porque hacer la imprenta es otra capacidad totalmente diferente de leer y escribir. Entonces, con la imprenta teníamos un sistema centralizado de producción de copias. Copias de un libro se hacían en unos lugares y fueron transportadas a donde alguien deseaba comprar. Con este sistema centralizado comenzó el derecho de autor como un sistema de censura. En Inglaterra, en 1557, pienso, comenzaron el sistema de censura de que cada editor, para tener permiso de publicar un libro, tenía que pedir autorización al Estado, y esta autorización fue otorgada como un monopolio permanente a este editor. Un sistema bastante eficaz para desanimar a la publicación. Pero más tarde, como a 1680 o cerca, el sistema de censura era obsoleto y este sistema se paró, y los editores
monopolio, pero lo que hicieron fue otorgar al autor un monopolio limitado sobre la publicación por 14 años. Pero si vivía todavía, podría tener otro 14 años con el máximo de 28. Y comenzó la idea de que el derecho de autor sería un sistema para fomentar la escritura y la edición de libros. Pero los editores desean poder. En la época de la imprenta no podían tener mucho poder. En la época de la imprenta, el derecho de autor fue una reglamentación industrial, reglamentando a los editores con el control en las manos de los autores, pero diseñado para proporcionar beneficios al gran público, los beneficios de más libros para leer y más debate sobre asuntos importantes públicos. Pero, entonces, así como reglamentación industrial, fue muy poco controvertida, fácil de aplicar y probablemente beneficiosa al gran público. Muy poca controvertida porque solo restringía a los editores. Si no eres editor, si no eras editor, si eras lector, no tenía de qué quejarte. Fácil de aplicar porque solo tenía que aplicarse a la venta de libros, a la edición. Entonces, aplicar esa ley no exigía invadir las casas, procuradoras y conexiones internet de todo el mundo. Y probablemente beneficioso al gran público, porque según la teoría legal del derecho de autor en los Estados Unidos, el público trae su libertad natural de copiar cualquier cosa que no sabía ejercer por algo útil, es decir, la existencia de más libros. Si traigas algo que no sabes usar por otra cosa que lleva beneficios, es positivo. Entonces, si todavía fuera la época de la imprenta, no me quejaría del derecho de autor. Pero la época de la imprenta cede paulatinamente a la época de las redes informáticas. Otro avance tecnológico en la tecnología de copiar, que hace una vez más eficiente la copia y también de manera no uniforme. En la época de la imprenta teníamos esta situación: producción masiva, muy eficiente, copia individual muy lento. Con la tecnología digital tenemos esto. La producción masiva todavía es más eficiente, pero la diferencia es menos que antes, porque el gran beneficio está en hacer una copia a la vez. Entonces hemos vuelto a una situación como el mundo antiguo, donde hacer copias no es difícil. Y casi todo el mundo
en los países desarrollados puede copiar. Entonces, en nuestro mundo, el derecho de autor ya no funciona como reglamentación industrial, aunque si no hubieran cambiado la letra de la ley, tendría efectos totalmente diferentes, porque ya quieren aplicar esta ley a los lectores, a todo el mundo, a los que usan las obras, no solo a los editores. Entonces, hoy en día no es reglamentación industrial a los editores en bajo el control de los autores para proporcionar beneficios al gran público. Hoy en día es una restricción injusta al gran público bajo el control principalmente de los editores en nombre usualmente de los autores. Es decir, es injusto. ¿Qué haría? Y por consecuencia ya no es muy poca controvertida, ni fácil de aplicar, ni beneficioso para el público. Hoy en día el derecho de autor es tan controvertido que lanzan partidos políticos para eliminar sus injusticias. Hoy en día no es fácil de aplicar, porque ya quieren aplicarlo a todo el mundo, lo que a los usuarios, lo que exige invadir las casas, computadoras y conexiones internet de todo el mundo. Y tampoco es beneficioso, porque la libertad natural que cambiamos antes por algo útil, porque no sabíamos ejercer la libertad de copiar, ya sabemos ejercer, ya podemos copiar y queremos poder copiar. Entonces, ya nos cuesta algo importante. Hay que terminar este trueque. Hay que disminuir el poder del derecho de autor. Pero, y lo que haría un Estado democrático es disminuir el poder del derecho de autor para que sea de nuevo soportable. Pero podemos medir la falta de democracia en nuestros países por su tendencia de hacer el contrario. Van aumentando el poder que deberían disminuir. Lo hacen, por ejemplo, en la dimensión de la duración del derecho de autor. Hay una tendencia mundial de hacerlo durar siempre más. Ya dura más que la vida humana. En el peor caso es en México. En México el derecho de autor dura 100 años después de la muerte del autor. Es decir, si el autor murió antes de tu nacimiento, se puede que no puedes ver que esa obra cae en el dominio público. Pero hay también la cuestión más importante de la amplitud del derecho de autor. ¿Qué usos prohíbe y qué usos permite? Porque en la época de la imprenta no pensaban que el derecho de autor debería restringir todos los usos de una obra, solo algunos usos, y otros usos quedaban libres. Por ejemplo, había el derecho de prestar tu copia a otro o vender, que intentan atacar hoy en día. Y hay casos en los cuales
era legal hacer copias. Pero, y de todos modos, leer un libro era libre. Si estabas en una casa y había un libro, tenías la libertad de leerlo. Pero los editores quieren imponernos un mundo de pagar cada acceso, de pagar cada vista. Y lo hacen distorsionando la tecnología digital para hacerlo nuestro enemigo. Lo hacen con los billetes digitales, es decir, las funcionalidades malévolas que se encuentran en computadoras y en programas para restringir al usuario. Evidentemente, para hacer programas que restringen al usuario, estos programas tienen que ser privativos. Si los usuarios tienen el control del programa y este programa los restringe, lo cambiarán, lo corregirán, pero no con el programa privativo los usuarios no pueden corregirlo. Si tiene funcionalidades malévolas, los usuarios no pueden eliminarlas. Entonces, los editores que quieren restringirnos emplean el poder injusto del yugo que tienen sobre los usuarios para restringirlos. Se dio primero en los DVDs, porque fueron diseñados para tener el video encriptado. Encriptado de manera secreta, solo para restringir a los usuarios. Y la conspiración de DVD hizo la regla de que si quieres fabricar reproductores de DVDs, tienes que hacerlos según las reglas de la conspiración. Primero tienes que inscribirte en la conspiración y seguir sus reglas de fabricar los lectores para restringir al usuario como todos los demás lectores de DVDs y mantener secreto el formato. Pero algunos descubrieron el formato y escribieron un programa libre capaz de leer el DVD y mostrar el video en la pantalla. Entonces, los editores comenzaron a comprar leyes, primero en los Estados Unidos, pero luego en otros países, leyes de censura de software, prohibiendo la distribución de estos programas. Y estas leyes demuestran hasta qué punto nuestros gobiernos son nuestros enemigos. Luego, visto que este programa libre era todavía fácil de encontrar, aunque censurado, inventaron otro sistema de encriptación para restringir a los usuarios, que está en los discos Blu-ray. Y de hecho tienen dos niveles de funcionalidades de restricción. Y un nivel cambian cada trimestre. Entonces, el mundo libre no ha podido adelantarse de ellos. No podemos suponer que los billetes digitales siempre serán fáciles de romper. Hay que luchar, hay que exigir que sean ilegales.
no deberían poder convertir nuestra tecnología en nuestra cárcel. Pero hemos visto los billetes digitales, que también se llama gestión digital de restricciones, en inglés Digital Restrictions Management, o DRM. También se llaman medidas técnicas de restricción. Las hemos visto también en la música. Hace una década comenzaron a distribuir, a vender discos que parecían discos compactos, pero no se fabricaban correctamente. Se fabricaban escribiendo la pista así para que no se pudiera leer en la computadora, como intento de bloquear el uso del disco por su propietario. Y hacíamos listas de los discos corruptos. Eran CDs, pero no discos compactos, sino discos corruptos. Se distribuían listas de los discos que no comprar. En unos países en Europa no podían llevar el logo de disco compacto porque no seguían el estándar. Entonces tenían que poner otro logo para informar al usuario que era un disco corrupto. Una vez hice en España una conferencia sobre este asunto, invitado por el gobierno regional, y después me regaló unos libros de fotos del paisaje de la región y discos de música de la región, y deseaba escuchar un disco, pero antes de abrir el paquete noté el logo Copy Control. Este disco puede reproducirse en un sistema Windows o Macintosh, es decir, no por mí. Entonces les devolví el disco diciendo: aquí se ve la cara del enemigo. Por favor, devuélvenlo a la tienda porque no deben quedarse con su dinero. Y nunca he oído esa música. Es un pequeño sacrificio que hago por la libertad. Que debes también hacer por la libertad. Unos años más tarde, las fábricas de música comenzaron a vender grabaciones de música sin grilletes digitales, y abandonaron más o menos también en los discos los grilletes digitales, pero están volviendo con servicios de streaming de música como Spotify. Usan un formato secreto encriptado específicamente para restringir al usuario. Porque exigen estos servicios el uso de un programa cliente privativo. ¿Y por qué es privativo? Para restringir al usuario, para no tener la funcionalidad bastante obvia de salvaguardar esta pieza en el disco local como archivo OGG o archivo WAV, como no. Pero el punto es, no quieren tener esta funcionalidad. Entonces exigen el uso de un programa privativo para que los usuarios no puedan añadir esta funcionalidad.
estos servicios no se deben usar. Someten a sus usuarios. Spotify una vez ha cambiado sus reglas de acceso. Al principio permitían escuchar cuanto quisiera, pero luego cambió la regla poniendo un máximo de horas al día. Evidentemente, si dependes de un tal sistema, no tienes el control de tu informática. Ni de la música. Es muy esencial poseer copias, porque depender de un tal servicio, de cualquier tal servicio, es hacerte dependiente de una empresa. Es una postura muy incómoda. Lo sentirás algún día. Entonces tenemos que asegurar que otras opciones sigan vigentes. Pero hay también los clientes digitales en los libros. Hace 12 años hubo una campaña organizada de publicidad de los libros electrónicos para convencer a todo el mundo que usaría los que los libros electrónicos le encantaría. Y un editor tenía la idea de lanzar su línea de libros electrónicos encriptados para restringir al usuario con una biografía de mí. Encontró a un autor que pidió mi cooperación y dije, solo si este libro viene sin encriptación y con permiso de copiar, por lo menos no comercialmente. Pero el editor no lo aceptó y dije no. Pero más tarde encontramos a otro editor dispuesto a publicarlo en papel, pero también en el internet, sin encriptación, y lo publicó bajo una licencia libre, viene con las cuatro libertades. Hoy en día, la Free Software Foundation vende la segunda edición corregida por mí, que es mi semi-autobiografía, porque tiene el punto de vista del autor principal, pero también mi punto de vista en contraste. Los libros electrónicos fracasaron hace 12 años. No se vendían mucho. Y fue una victoria, que su fracaso fue nuestra victoria, pero no pensaba que fueron rechazados por amor de la libertad. Evidentemente, los estadounidenses no aman tanto la libertad, excepto como nombre. Entonces, pensaba que fue por motivos prácticos de comodidad. Y dije, no hemos vencido, volverán a atacar nuestra libertad. Y han vuelto hace unos años con sus lectores de libros electrónicos encriptados. El ejemplo que conozco mejor es el Swindle de Amazon. Swindle quiere decir engaño. No es el nombre oficial del producto, pero es el nombre correcto del producto. Porque
engaña al usuario de las libertades tradicionales de los lectores. Por ejemplo, hay la libertad de adquirir un libro anónimamente pagando, por ejemplo, en efectivo. Es mi única manera de comprar libros. No me identifico a una tienda que tiene una base de datos para saber qué libros habría comprado. No quiero que las bases de datos sepan nada sobre qué libros tengo. Pero con el Swindle, Amazon ha eliminado esta libertad, porque es imposible pagarle a Amazon en efectivo. El usuario tiene que identificarse. Entonces, Amazon gestiona una gran lista de todos los libros que cada usuario ha leído en su Swindle. Esta lista no puede ser tolerada en ninguna parte porque perjudica los derechos humanos. También hay la libertad tradicional de regalar el libro, quizás después de leerlo, o de prestar el libro a varios amigos, o de venderlo a una tienda de segunda mano. Amazon elimina estas libertades por los billetes digitales del Swindle y también por los contratos que dicen que el usuario no puede ser propietario de una copia del libro, sino solo tener una licencia para leerlo bajo las condiciones de Amazon. Y hay también, es decir, que Amazon desprecia la propiedad privada. Y hay también la libertad de guardar el libro cuanto tiempo quieras, hasta dejarlo a tus hijos. Que Amazon elimina con una puerta trasera en el Swindle. Sabemos de esta puerta trasera por la observación. No podemos estudiar el código fuente porque es secreto. El programa es privativo para imponer restricciones y abusos a sus usuarios. Pero hemos visto que en 2009 Amazon borró remotamente miles de ejemplos de un libro. Copias hasta ese día autorizadas, conseguidas por el camino normal desde Amazon. Pero luego Amazon decidió borrarlas remotamente. Algunos usuarios veían el libro desaparecer en media lectura, con sus notas de margen también. Un acto orwelliano. ¿Y cuál fue el libro que borró? 1984, de George Orwell. Un libro que presenta un estado tiránico cuyos crímenes comenzaban con borrar libros. Hace años lancé un boicot de Harry Potter. ¿Por qué? Como manera de denunciar el mal que el autor había hecho. El autor fue al tribunal en Canadá y consiguió una orden que los que habían comprado su libro no lo leyeran. ¿Por qué? Okay.
Este autor es codicioso, desea mucho dinero y tiene un plan de mercadeo para ganar mucho dinero. Anunciaba de antemano la fecha de disponibilidad del libro y por algún error una librería comenzó a vender estos libros antes de la fecha. Algunos clientes entraron, veían ese libro y compraron y se fueron. Luego alguien reconoció el error y retiró los libros de la venta, pero ya existían unas copias vendidas. ¿Qué hacer para mantener el secreto precioso? Entonces, Ms. Rowling fue al tribunal con su editor para conseguir esta orden de no leer los libros. Entonces lancé mi boicot diciendo que no compres sus libros. No digo que no los leas. Eso dejó al autor. Si quieres leerlos, que pidas prestado de una cosa para no darle más dinero que no merece. De todos modos, si hubiera tenido el poder mágico de borrar esas copias, lo habría hecho, pero no podía porque la tienda no sabía de la identidad de los compradores. Pero si fuera por el swindle, sí lo sabría y podría borrar remotamente las copias vendidas por su propio error. Es insoportable. Entonces hemos visto en todos los medios los grilletes digitales, usualmente impuestos por conspiraciones de empresas. ¿Cómo lo sé? Porque estas conspiraciones no son secretas. Presentan con orgullo sus conspiraciones al público. Entonces tenemos que organizar nuestra contraataque. No basta solo rechazar los productos concebidos para privarte de la libertad. Debes rechazarlos. No debes usar ningún producto concebido para rechazar tu libertad, para privarte de la libertad, si no tienes disponibles las herramientas necesarias para romper los grilletes. Pero esta respuesta individual no basta. Por lo tanto, hemos lanzado la campaña contra los grilletes digitales. Es el sitio defectivebydesign.org. Por favor, visita este sitio. Inscríbete para participar en nuestras acciones. Es una lucha, tenemos que organizarnos. Pero acabo de explicar lo que los estados no democráticos hacen, porque estas empresas son el origen del mal, pero han comprado el apoyo de los estados. ¿Por qué pueden admitir sus conspiraciones? Una conspiración para restringir nuestro acceso a la tecnología debería ser un delito grave, como una conspiración para fijar los precios, pero no lo es. Las empresas saben que nuestros gobiernos están de su lado contra nosotros. ¿Qué harían
¿qué haría un Estado democrático en el asunto del derecho de autor? Disminuiría el poder para que sea soportable. Pero específicamente, ¿qué? Primero, la dimensión del tiempo. El derecho de autor debería durar mucho menos tiempo. Sugiero 10 años desde la fecha de publicación de la obra, porque antes de la publicación no tenemos copias. Entonces, no nos importa qué podríamos hacer teóricamente con las copias que no tenemos. Entonces, ¿cómo no ofrecerle cuánto tiempo haga falta para arreglar la publicación de la obra y luego comenzar el reloj? Pero, ¿por qué 10 años? Porque la duración del ciclo de publicación es normalmente de 3 años. Dentro de 3 años, el libro ya no está disponible. Entonces, 10 años es más de 3 veces el periodo normal, debería de bastar. Pero no todos están de acuerdo con esta propuesta. Una vez presenté estas ideas en una mesa redonda con autores de ficción, y un autor premiado de fantasía dijo: 10 años es horrible, nada más que 5. Me sorprendió. Hasta ese momento pensaba erróneamente que los autores estaban del mismo lado de los editores, exigiendo siempre más poder de derecho de autor. Es el engaño de los editores. Lo dicen e invitan a varias estrellas para decir: sí, yo también quiero más poder. Y quieren que pensemos que todos los artistas piensan igual, pero no es así, solo las estrellas. Porque las estrellas realmente reciben dinero del sistema actual. Los demás artistas reciben muy poco. Y ese autor premiado tenía una disputa legal con su editor, porque su libro, o sus libros, no estoy seguro, parecían no estar más disponibles. Y sus lectores le escribían diciendo: ¿dónde puedo conseguir una copia? He intentado comprarlo desde el editor y no me contesta. Según su contrato, el libro ya no estando disponible, el editor tenía que devolver los derechos al autor, pero el editor no admitía el hecho de no estar disponible. Entonces tenía una disputa legal con el editor que usaba el derecho de autor de su libro para prohibirlo de distribuir copias de su propio libro, lo que quería hacer para que se leyera. Porque como la mayoría de los artistas, su deseo principal era la apreciación de su obra. Muy pocas artistas reciben mucho dinero, bastante para corromperlos. Y ya no desean la apreciación de su obra, sino el dinero. Pero la mayoría nunca recibe tanto dinero, entonces no tienen la posibilidad, la oportunidad de corromperse. Él que había aprendido duramente que más de 5 años de derecho de autor no podría beneficiarlo, solo podría dañarlo. Entonces dijo: nada más que 5. No insisto en 10,
Si los demás prefieren 5, estaré de acuerdo. Sugiero 10 como el primer cambio para estar más o menos perfecto, y luego se puede ajustar. Pero más importante aún es la dimensión de amplitud. ¿Qué usos de la obra deberían ser libres? Para esto distingo 3 categorías de obras. Hay las obras de uso práctico, es decir, destinadas para hacer trabajos prácticos. Hay las obras que presentan el pensamiento de alguien, y las obras de arte y de divertimiento, cuya contribución está en el impacto de la obra. Y cada categoría contribuye de su propia manera a la sociedad, y formulo mis recomendaciones según la categoría. Primero, las obras de uso práctico, por ejemplo, los programas, las recetas de cocina, las obras educativas, las obras de referencia, las fuentes de caracteres para mostrar el texto, y otras también. Estas obras deben ser libres, porque los usuarios las usan para hacer trabajos, y los usuarios deben tener el control de las obras para tener el control de los trabajos que hacen. Y este control exige las 4 libertades para el software y para otras obras de uso práctico. Una obra de uso práctico que no sea libre es una injusticia, no debería existir. Entonces, es mejor no escribir nada que escribir una obra privativa. Pero este asunto solo se aplica a las obras de uso práctico. Si no vas a emplear la obra, solo apreciarla, este asunto de control no se plantea. Entonces tengo conclusiones diferentes para las otras categorías. Para las obras de opinión, por ejemplo, pienso que publicar una versión modificada es representar mal al autor. Es más o menos mentir. No veo por qué hace falta permitir la publicación de versiones cambiadas de tales obras. Entonces, sugiero un pequeño cambio en el derecho de autor para esta categoría. El derecho de autor puede aplicarse a todo el uso comercial de estas obras y a toda la modificación. Pero hay algo que debería ser legal, y es compartir. Cuando digo compartir, quiere decir redistribuir copias exactas de manera no comercial. Esta es la libertad mínima que debe aplicarse a todas las obras publicadas, de cualquier tipo. Pero las obras de uso práctico deben llevar más libertad aún, deben ser libres con las 4 libertades. Esta libertad es menos, pero pienso que para las obras de opinión basta, y también para las obras de arte. Para las obras de arte, la modificación es un asunto difícil, porque hay argumentos válidos en ambos lados. Cambiar una obra de arte puede contribuir al arte, pero si al máximo tienes que esperar 10 años para hacerlo, es soportable. Entonces, durante los 10 años del derecho de autor, sugiero el mismo cambio de reducir por poco el derecho de autor
y luego la obra caerá al dominio público y podrías publicar tus versiones cambiadas. Entonces, propongo legalizar, compartir cualquier obra publicada, incluso por la red. La red es para eso, es para compartir. La idea de promover el uso de la red sin legalizar su uso principal es absurda. Pero a los editores no les gustará, porque ganan mucho dinero restringiendo al público. Tenemos que rechazar sus deseos. Tenemos que vencerlos. Y cualquier ley que sea obstáculo a legalizar, a compartir, tenemos que cambiar. Cualquier tratado que sea obstáculo, tenemos que romper. Pero son tratados de libre explotación malos por su naturaleza, malos en su espíritu, hay que romperlos por motivos generales para recuperar la democracia. El motivo de un tratado de libre explotación es disminuir el poder del Estado para dar el poder a las empresas. El Estado puede ser democrático, las empresas nunca. Entonces, esta transferencia disminuye la posibilidad de poder democrático. Por lo tanto, hay que romper esos tratados. No hay bastante democracia. Necesitamos más, necesitamos recuperar la democracia y hacer independientes nuestros países, independientes de las empresas, es decir. La democracia es un sistema según el cual la mayoría de no ricos se une para ser más poderoso que los ricos, para vencer los ricos y negarles el poder que podrían tener con su dinero. Si la democracia no lo hace, no funciona realmente como democracia. Lo que tenemos es la democracia de forma sin la sustancia. Pero los editores dirían, si compartes, robas el dinero al artista. Es falso, porque esos editores pagan muy poco a los artistas. En la música es el caso extremo. Aparte las estrellas establecidas, los músicos no reciben dinero cuando compran sus discos. Todo, si hay una parte, una fracción teóricamente para los músicos, pero nunca lo reciben. Porque según el contrato, los gastos de producción y de publicidad se consideran un avance a los músicos y esta fracción va de una cuenta a otra cuenta en el editor de discos para devolver el avance, el supuesto avance. Casi nunca sucede que un disco vende bastantes copias para comenzar a proveer dinero a los músicos. Entonces, ¿qué beneficio tienen por su contrato de discos? No es dinero del editor, sino más fama. Con su fama pueden tener más conciertos, pueden cobrar más, más gente acude. Así ganan algo. Pero la publicidad no tiene que funcionar por dinero. Un sistema más sano para
difundir el conocimiento de nuevas músicas sería entre la gente, no manejado por dinero. No hace falta el abuso de los contratos de discos. Y en cuanto a los editores de discos, pienso que deben recibir lo que merecen, es decir, estar eliminadas. Porque esas empresas han comprado leyes injustas en muchos países, han demandado a muchos adolescentes por cientos de miles de dólares, merecen el castigo de cesar de existir. No estoy en contra de fabricar y vender discos. Y pienso que si tuviéramos un sistema que exigiera que los editores de discos realmente pagaran a los músicos, sería mejor. No propongo eliminar el derecho de autor sobre la venta comercial de música. Solo propongo legalizar compartir, que es la redistribución no comercial de copias exactas. Pero hace falta reconocer que el sistema actual, como manera de apoyar a los artistas, funciona muy mal. Entonces no puede justificar abusarlos. Pero esta meta de apoyar a los artistas, apoyo, quiero apoyar mejor a los artistas porque aprecio unas artes. Pero el sistema actual nunca lo hará porque fue construido en sus detalles para soportar, para apoyar y enriquecer las empresas con los artistas solo como excusa. Entonces propongo otros dos sistemas para apoyar mejor a los artistas de manera compatible con legalizar compartir. Podemos acabar con la guerra contra compartir y apoyar mejor a los artistas. ¿Cómo? Un sistema funcionaría por dinero público. La idea es tener alguna cantidad de dinero público para repartir entre los artistas según reglas. Y este dinero puede venir del dinero público general o puede venir de un impuesto específico, quizás sobre conexiones internet. Y no sería para remunerar ni compensar, estas metas son equivocadas, sino para apoyar. El hecho de apreciar una obra no te impone ninguna deuda hacia nadie. Entonces no tienes la responsabilidad de compensar a nadie. Pero sería útil apoyar a los artistas. Pero, ¿cómo repartir este dinero? ¿Cuál debería ser la regla? El sistema actual finge hacerlo según el éxito de cada artista. Pienso guardar este punto. Sería según el éxito de cada artista. Podemos medir su éxito por sondeos. Pero luego, teniendo una cantidad de éxito para cada artista, ¿cuánto dinero recibe? La respuesta obvia es en proporción lineal. Dos veces el éxito, dos veces el dinero. Pero así desperdiciaríamos la mayoría del dinero, porque una estrella puede fácilmente tener mil veces el éxito de otro artista bastante bien y bastante conocido. Y según proporción lineal, recibiría mil veces el dinero. Es decir, que si
Para que B reciba bastante para sus necesidades, tendríamos que hacer a A, la estrella, muy, muy rica. Y es desperdiciar el dinero. Entonces sugiero calcular la raíz cúbica del éxito de cada artista. La raíz cúbica es como así. Y la raíz cúbica de 1000 es 10. Si A tiene 1000 veces el éxito de B, A recibiría solo 10 veces el dinero de B. No 1000 veces, sino 10 veces. Es decir, que la raíz cúbica transfiere la mayoría del dinero a los artistas de éxito mediano, los que realmente necesitan nuestro apoyo. Y una estrella recibiría más, más éxito, más dinero todavía, pero no astronómicamente más. Entonces usaríamos así nuestro dinero de manera eficiente para apoyar las artes. Pero hay otro sistema que sugiero, completamente diferente. Si cada dispositivo para mostrar obras tiene un botón para enviar una pequeña suma a los artistas anónimamente, muchos enviarán dinero. Por ejemplo, en Colombia puede ser 200 pesos. No es mucho dinero. Muchos colombianos podrían enviar 200 pesos diariamente a alguien. Pero hay pobres que no pueden hacerlo y no lo harían. No hace falta exprimir dinero a los pobres para apoyar a los artistas. Hay bastantes no pobres dispuestos a enviar voluntariamente una pequeña suma. Y de hecho, ¿por qué no la envías hoy? No porque no puedes perder 200 pesos, sino porque sería demasiado difícil. Es por el trabajo de enviarlo. Entonces, si la dificultad del envío es el obstáculo, propongo eliminar este obstáculo. Propongo facilitar el envío. Y es posible también combinar aspectos de estos dos sistemas. Hay otras también. Es posible apoyar las artes sin prohibir compartir, sin la guerra contra compartir, porque esta guerra es una serie de medidas injustas, crueles y draconianas. Y debería ser así porque compartir es bueno y con la tecnología digital compartir es fácil. Entonces la gente comparte. ¿Y qué sería capaz de hacer que la gente cese de compartir? Solo una medida cruel y draconiana e injusta. En varios países han impuesto el principio, han acabado con el principio fundamental de la justicia. Ningún castigo sin proceso justo. Han impuesto leyes de castigar a la sola acusación de haber compartido. Y pienso que en Colombia también los Estados Unidos han impuesto esa ley por el Tratado de Libre Explotación. Es una ley evidentemente injusta, fundamentalmente injusta y también con meta injusta. Pero pueden ir más lejos. En Japón, bajar una obra sin autorización por la red lleva un castigo de 2 años en la cárcel.
evidentemente es un gobierno servil a las empresas, dispuesto a atacar a sus ciudadanos por las empresas, un Estado enemigo de su pueblo. Para más información sobre el software libre, tenemos el sitio GNU.org. También hay el sitio de la Free Software Foundation, FSF.org. Hay también Free Software Foundation Latin America, FSFLA.org. Ambas organizaciones necesitan tu participación. Ahora quiero subastar este adorable niño que necesita una familia al beneficio de la Free Software Foundation. Si compras el niño, puedo firmar la tarjeta o la etiqueta, como prefieras. Si tienes un pingüino en casa, necesitas un niño para tu pingüino, porque como sabemos, el pingüino casi no puede funcionar sin niño. ¿Es posible más luz sobre la asistencia? No hay más. Será difícil, pero cuando ofreces, por favor, agita la mano y grita la cantidad para que oiga. Tengo que comenzar por su precio normal, que equivale a 100 mil pesos. A 50 mil pesos. 50. Perfecto. Entonces, se ofrece 50 mil. ¿Alguien? 50 mil. ¿Usted? ¿Cuánto ofrece? 70 mil. ¿Quién dice 70 mil? Relojes. 70 mil. Ok, tengo 70 mil. Hay 75 mil. 75. Hay 80 mil. ¿Cuánto? ¿Qué dice? 100 mil usted. ¿Qué cantidad dice usted? 80 mil. Okay. ¿Quién dice 100? ¿Usted dice 100 mil?